La verdad que, como decís, estamos muy, muy contentos porque terminamos de firmar un convenio tripartito en realidad, porque es la Facultad de Ciencias Económicas, la Dirección de Estadísticas y la Fundación Urunday, de cara, como decís vos, a la Bienal 2024. Bueno, la idea justamente surge de José Seidman, un ex estudiante de nuestra casa, de la Facu de Ciencias Económicas, que bueno, que venía con esta cuestión, ¿no? Empezó a plantear esta cuestión de intentar medir el impacto o el efecto que genera la Bienal para los diferentes sectores de actividad económica de la ciudad de Resistencia y del Gran Resistencia. Así que bueno, luego de darle un poco de forma a esta idea, tomamos la decisión de encarar este acuerdo, obviamente desde la carrera de licenciatura en Economía. Justamente el director del instituto, el doctor Igen, también es docente de acá de la facultad, así que bueno, vamos a empezar a trabajar con esta cuestión de generar indicadores propios, indicadores estadísticos de base, que permitan determinar este efecto derrame, decimos, de la Bienal en los diferentes sectores de actividad económica, porque sabemos la importancia que tiene la Bienal en términos de turismo, en términos de cultura, en términos de gastronomía y todo lo que genera alrededor. Pero muchas veces desconocemos los efectos colaterales que genera también en otros sectores de actividad económica, como por ejemplo el hotelero, los comercios en general. Y también queremos tener presente, por supuesto, a nuestros pequeños emprendedores que siempre tienen un espacio muy privilegiado en el Domo del Centenario. La idea es que empiecen a participar a partir del ciclo profesional de la licenciatura en Economía. Nosotros tenemos una materia que se llama Cuentas Nacionales y Estructura Económica, en donde vamos construyendo indicadores, las cuentas nacionales, y a partir de ahí las asignaturas que tienen que ver, por ejemplo, bueno, con econometría, con política económica, que son materias específicas, como te decía, el ciclo profesional. Y hoy comentábamos justamente que también esto va a ser un insumo académico muy fuerte, o sea, más allá de la importancia que va a tener para la Fundación Urunday, para el instituto, para la facultad, es fundamental tener estos productos académicos generados en la sociedad, generado no puertas adentro del aula, sino puertas afuera del aula, esta verdadera extensión universitaria que tanto queremos. Vamos a empezar a trabajar a partir del 20 de abril, ¿sí? Imagínense que no es nada sencillo empezar a construir indicadores que no están, o sea que vamos a tener ahí un trabajo de campo bastante fuerte, ¿no? Y la idea es que estén antes de julio, antes de que se presente la Bienal, la idea es que justamente nosotros demos a conocer este informe final.